Una vez la Fiscalía se enteró del acontecimiento del hurto en esta estación de servicio, destacó un grupo de policía judicial, investigadores y criminalística liderados por una fiscal itinerante dedicada exclusivamente al tema de hurtos en la seccional Cauca. La información preliminar que tenemos es que se produce allí el hurto a este establecimiento de comercio, donde se hurtan aproximadamente 180 millones. También a los isleros que se encontraban allí se les hurta el producido que tenían, aproximadamente 1 millón de pesos. E igualmente unas personas que hacían presencia en el sector también fueron objetos de hurto y un vehículo. Se hicieron actividades investigativas por parte de los servidores de Policía Judicial. Estamos trabajando en la recolección de elementos materiales probatorios de evidencia como cámaras de seguridad, actividades que realizan nuestros servidores de Policía Judicial, tanto de Policía Nacional como CTI, con el fin de determinar quiénes son los autores de este hecho. Se habla de que aproximadamente entre 5 y 7 personas portando armas largas llegaron a esta estación de servicio, intimidaron a los isleros y posteriormente pues se lleva a cabo este millonario hurto. Estamos tras la pista de estas personas. Quien tenga información de quiénes pudieron haber sido las personas que cometieron este hecho, agradecemos que se acerquen a la Fiscalía General de la Nación y ayuden a esclarecer esta situación.